¿Qué tal, mis dasheros de YouTube y queridos amantes del terror? ¿Cómo les va la vida? Espero que estén súper bien. Hoy en este día tan especial, después de que me tardé tantas horas después de con un problema del Wi-Fi, hoy les traigo la creepypasta del 18 de septiembre, que es obviamente 100% inventada por mí. Y por si acaso, las creepypastas no son reales. O sea, esta creepypasta no es real. Es solo ficticia y está solo con el... Tiene el fin de solo entretener, ¿no? Ah, y por cierto, el que va a contar la creepypasta no voy a ser yo, ¿ok? Va a ser las voces locuenteras porque la verdad, en mí, o sea, mi voz de terror no me sale en la real. Pero en cambio con la locuentera es mucho, mucho mejor. Pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con la creepypasta. Core historia. No puedo creer que ese maldito día, junto con mi maldita familia, mis putos amigos, y gente muy cercana a mí, me iban a condenar por la eternidad. No tengo escapatoria, así que con lo poco que me queda de vida, les contaré lo que me pasó, desde el principio hasta ahora. Todo comenzó el 18 de septiembre del año 2008, en mi querida ciudad natal Santiago, en mi hermoso país, Chile. Admito que yo soy un muchacho de 12 años bastante rebelde, bastante flojo, bastante malcriado, y bastante egoísta, y por eso, me he llevado muy mal con mi familia, algunas veces he tenido discusiones fuera de tono, pero soy un niño de buenas calificaciones. Hace dos días atrás había terminado la pena interna en mi colegio, ahora tengo unas benditas vacaciones. Bueno, ahora ya no son benditas. El 17 fue todo normal, jugando en mi consola, echado en la cama como un perezoso, nada, flojeando. Hasta que mi madre entró a la pieza, diciéndome feliz que mañana iban a llegar muchos invitados a mi casa, porque van a tener una fiesta que me va a encantar ese día. Yo me imaginaba que son esos típicos asados del 18, así que le dije serio que bueno, gracias mamá. Seguí con lo que estaba, también mi padre entró a la pieza, y me dijo también feliz lo mismo que mi madre, y yo le respondí que eso ya me lo dijo ella, y él me respondió, ok, y se marchó. Luego, entraron mis hermanas mayores, me dijeron lo mismo, pero con un entusiasmo indescriptible. Yo ya estaba cabreado, quería seguir con lo mío, así que les dije casi gritando que eso me lo dijo mi madre, y mi padre, y que me dejaran en paz de una vez por todas. Entonces ellas me dijeron que bueno, retrocediendo de la impresión, cerré la puerta en sus narices, y yo, enojado, seguí con lo mío. Mientras almorzaba, todos me echaban miradas de orgullo puro, como queriendo levantarme el ánimo, pero la verdad no le di importancia a sus estúpidos gestos, así que empecé a comer mi delicioso almuerzo. Hasta ahí todo bien, cuando me iba a dormir, mi madre me había avisado que la fiesta sería a las 3 de la mañana, y me dijo que me acostara muy temprano. Yo, extrañado, le fingí que ok, pero la verdad le bajó brillo a mi celular para que no me cachen lo que estoy haciendo. En fin, abrí mi cama y me acosté, pero no tenía sueño. Apagué las luces, pero le bajé el brillo a mi celular, para que mi familia no me pillara con él, y para así, evitar otra mierda de conflicto. Eran las 2 de la madrugada, estaba jugando Kid the Buddy, un juego que me ayuda a desestresarme, cuando mis amigos me mandaron chats y mensajes, diciendo que la vamos a pasar bien en la fiesta en mi casa, mandándome emojis felices, pero esos mensajes me importaron 3 sobacos. Estuve en mi celular hasta las 2 y media de la madrugada, cuando me dieron ganas de ir al baño a mear, cuando noté algo extraño en mi gran patio, donde estaban mis 3 perros. Fui a ver qué era lo que pasaba, y me asusté demasiado. Habían unas velas puestas alrededor de lo que era un pentagrama pintado con pintura roja oscura en spray, pero lo que vi al medio me hizo llorar del susto. En medio, había una fogata, parecida a las que se usaban en las hogueras para quemar a las brujas, y entre medio de la leña y el carbón ardiente, vi a mis 3 perros muertos, carbonizados por completo. Yo me empecé a asustar demasiado, a respirar histéricamente, y a sentir mucho frío, debido a que afuera estaba helado y yo estaba descalzo, con polera de manga corta y un pijama que me llegaba hasta un poco más arriba de las rodillas, combinado con el escalofrío que sentía en ese entonces debido a la terrorífica visión que estoy presenciando. Me acerqué, traspasé las velas que rodeaban al pentagrama, me quedé mirando con terror la fogata con mis animales calcinados, cuando noté algo en la esquina izquierda de mi patio. Era una parrilla, y encima de ella, se estaban cocinando unos pedazos de carne.
En ese momento, quería gritar del horror, y no era porque estaba viendo una parrilla en una esquina del pentagrama con carne asándose en ella, sino que las carnes que se estaban asando, eran partes del cuerpo de mis perros ardiendo en la fogata. Entonces me di la vuelta para irme de allí, pero en la entrada me esperaban mis familiares junto con mis amigos, y demás gente cercana mía, las cuales, tenían túnicas negras puestas, como si fueran a hacer una secta. Me miraban con expresiones de maldad, venganza, y de odio puro. Me aterroricé demasiado, solté la orina que tenía en mi vejiga, mojándome el calzoncillo de pijama, corriendo por mis piernas, mojándome los pies, y finalmente, formando un charco en el piso. Sabía que esto no era una broma, era algo completamente real. Les pregunté con lágrimas en los ojos por qué habían hecho esto, por qué habían matado a mis animales, y por qué van a hacer un ritual satánico. Ellos me respondieron lo siguiente. Hola, Carlitos. Te estábamos esperando para esa gran fiesta de 18. ¿Te buscas, mocoso estúpido? Pues ahora vas a saber cómo se castigan a los niños malcriados en el 18 de septiembre. Por eso es que estamos muy felices de verte ardiendo en el infierno. Cuando escuché lo que dijeron todos, comprendí por qué estaban todos felices el día anterior. No estaban felices por la fiesta que iban a hacer el 18 de septiembre, sino porque ese será el día en que se llevará a cabo mi sacrificio, mi muerte por ser tan malcriado, tan egoísta, y tan rebelde que fui con mi familia y con los demás con el paso del tiempo. Yo les supliqué llorando que no lo hagan, que ya voy a ser un chico educado y obediente. Pero ellos me dijeron que ya era demasiado tarde. Les dije que no, pero dos tipos me agarraron por detrás, intenté liberarme, pero fue inútil, y me ataron en una gran cruz hecha de madera. Me ataron las manos, la izquierda en la parte izquierda, y la derecha en la parte derecha. Luego me juntaron los pies mojados de orina y también me los ataron, y para colmo, estaba atado con alambres de púas. Yo intentaba controlar el dolor que sentía cuando me ataban, pero era horrible, era como una tortura, y gritaba de dolor cada vez que me ataban las extremidades de mi cuerpo. Luego, mis familiares, levantaron la cruz y me llevaron hasta la fogata. Yo gritaba, suplicaba, lloraba, pero ellos reían diabólicamente y decían que cuando yo esté en el infierno, podrían vivir en paz. Yo solamente grité con todas mis fuerzas. ¡No! Entonces, esos malditos me ponen en la fogata, y empecé a arder en llamas. Gritaba de dolor, no podía más, sentía que mi vida se iba, mientras todos los encapuchados que estaban ahí, recitaban un lenguaje desconocido. Pasaban los segundos, y yo ya me encontraba agonizando de dolor, cuando algo apareció delante mío, en la fogata. Era un individuo con cabeza de cabra y de cuerpo humano. Yo grité para pedir auxilio, pero este ser me tapa la boca con su decrépita garra, y me dijo lo siguiente. No tienes escapatoria, ahora vendrás conmigo. Paga tus consecuencias. En ese momento, ya estaba completamente calcinado, empecé a perder la conciencia, y finalmente, no soporté más. Ahora estoy en el infierno, estoy pagando las consecuencias de mis actos, no solo yo, sino también hay demás niños y niñas que están nadando en la lava, pagando sus pecados. Admito que fui un malcriado, pero no era motivo para merecer la muerte y el peor castigo de mi vida. Ok, ahora él me dice que me tire a la lava. Nos vemos, hasta nunca. Bueno chicos, espero que les haya gustado la creepypasta. Hemos llegado al final del video. No olviden compartir el video, suscribirse a mi canal, comentar qué te pareció la historia, darle like y lo más importante, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Pero hombre, si lo has dicho varias veces. ¿Qué? No lo puedo decir, hombre. Ya, bueno, no importa. Me tardó mucho en hacer esta creepypasta de video por la cuestión de edición, más con los putos problemas de internet. Ojalá con el router y más el wifi se agarren de la manita.